Hoy hablaremos de una nueva telenovela que apenas empieza a cocinar. Hola mis queridos Tlahuicolers. Tras finalizar las grabaciones de la telenovela Cabo, el productor José Alberto Castro ya se alista para comenzar con un nuevo éxito. Ahora, con la nueva historia que será el remake de la telenovela colombiana La Tormenta del año 2005, siendo protagonizada en aquel entonces por Natalia Streichnart y Christian Meyer, bajo el cobijo de la televisora hispana de los Estados Unidos, Telemundo, teniendo 216 capítulos. Cabe recalcar que esta historia ya tuvo su versión mexicana en el año 2013, que fue producción de Salvador Mejía, siendo una adaptación que fue un fracaso rotundo y la cual tuvo que ser recortada por los bajos índices de audiencia, teniendo 121 capítulos. Este fracaso se debió a que el productor Salvador Mejía cambió demasiado el libreto e incluyó dos telenovelas en la misma trama, teniendo una adaptación híbrida, como lo hizo en los melodramas Mundo de Fieras y Corazón Salvaje de 2009. Aparte de que sus protagonistas, como el villano, no fueron bien recibidos, porque estuvo protagonizada por William Levy, que siempre lo critican porque no sabe actuar ni se le entiende nada cuando habla, y Ximena Navarrete, Miss Universo 2011, que nunca había actuado y tuvo su debut con esta telenovela siendo la protagonista, y el villano fue el recién llegado a México, el español Iván Sánchez, el cual también recibió críticas fuertes hacia su trabajo porque nadie lo conocía. Por esto es que no despuntó en el horario estelar. Ahora, tras tomar las riendas, el productor José Alberto Castro se dice que él sí respetará el guión de la historia original y cuidará bien a su elenco estelar. Dime, ¿qué te parece que tengamos un nuevo remake de esta telenovela? ¿Y quién te gustaría para ser los protagonistas? Cuéntame tu opinión en los comentarios.